Hola, profe. A mi papá le toca pagar impuestos. ¿Me puedes hablar de legislación tributaria? Oye, interesante pregunta. Ya a tu papá le toca eh, hacer declaración de impuesto, declaración de renta, declaración de IVA. Toca mirar qué impuesto estamos hablando. Todos los ciudadanos mayores de edad que trabajen, que produzcan, que tengan inmuebles, que tengan alguna forma de ingreso, deben pagar el impuesto, deben pagar los aportes del Estado. Por eso es importante que miremos esta asignatura. Recordemos que esto no es eh, algo que alguien se inventó. Es algo que se concertó. Los impuestos son necesarios para el mantenimiento del Estado. Unas personas trabajan, otras producen y otras tienen que velar porque esos impuestos, porque esos recursos, porque eso se haga. No todos podemos gobernar. No todos podemos ser alcaldes, no todos podemos ser presidentes, ni todos podemos ir al Congreso. Entonces corresponde a un sector de la población producir y hacer otro sector de la población administrar esos recursos. Los recursos del Estado son los recursos de todos. Lo que tú me preguntas son los impuestos que pagamos todos los colombianos, incluyendo tú también pagas. ¿Cómo pagas cuando compras dulces, cuando usas el celular, cuando usas el Internet? Todos esos pequeños agregados. Todos esos pequeños aportes que tú haces son parte de los impuestos. Si tu papá está preocupado es porque todos los colombianos estamos preocupados porque viene una reforma tributaria, viene una nueva reforma en la cual nosotros los tenemos que aportar más. Significa que el Estado gasta más, consume más, aporta más y necesita que nosotros también le contribuyamos. La diferencia cuál es? No es no pagar impuestos, como muchos dicen, sino fiscalizar que esos impuestos se estén usando en lo que es construcción de vías, uso de... Colegios mantenimiento de las empresas públicas. Recordemos que dentro de las empresas públicas está el sector justicia, hacer que la justicia sea más eficiente. Recordemos que en ese sector también está la policía. El policía como tal no puede trabajar por fuera. Imagínate un policía que al mismo tiempo tenga negocio particular y al mismo tiempo preste un servicio público. Entonces, ¿qué le va a interesar a él más? ¿Su negocio particular o el público? Obviamente su negocio particular porque le da dividendos directos. El otro tiene que esperar a final de mes para que le paguen un salario. Por eso a esa persona se le pide, usted no puede pertenecer al sector privado porque su función es para todos. Por tanto, como él no puede contribuir desde sí mismo para sí mismo, todos tenemos que pagar su salario. Su sistema productivo radica en hacer que todos los demás vivamos mejor, que todos los demás tengamos oportunidades, que todos los demás tengamos los mismos derechos que tenemos como ciudadanos.